El 22 de mayo venció el plazo inicial que tenían los municipios para asumir las competencias en revisión técnica y matriculación vehicular. Sin embargo, el Consejo Nacional de Competencias concedió un mes más de prórroga para que los gobiernos municipales inicien esta labor desde el día 4 de julio. El problema para los usuarios que necesitan matricular sus vehículos en el Cantón Girón inició desde finales del mes anterior, cuando en la Agencia Nacional de Tránsito el 29 de junio ya no se atendió en matrículas por falta de personal, que según manifestaron, renunciaron a su puesto de trabajo. Mire que ha faltado dos funcionarios, un digitador, imagínate, tanta gente, es una solución. Para más de dos no tenemos un revisador, ¿creen que es correcto eso, la gente de tránsito se haciendo así? No, pues sí. Claro, y nos cobran la multa, no hubiera multa como quiera. Ya si no se hace la multa de pagar. ¿Qué les dijeron aquí? Que no, que ha faltado el revisador, que ha faltado un digitador. No es culpa de ellos que se vayan, han tenido tiempo a hacer. Claro, eso no es una solución. ¿De dónde venimos? Hasta a el último día tiene que atender. Nos cobramos ya. Mañana no hay multa. Que indiquen el orden que estamos nosotros. Lo que pasa es que nuestro revisor también está abandonando ya la institución por el hecho de que nosotros dejamos de matricular el día de mañana. Desde esa fecha se quedó sin la opción de matricular en Girón en espera de que la municipalidad asuma la competencia. Vengo y que no hay especies de las matrículas, entonces posiblemente que atiendan desde la próxima semana. Claro, yo vine la semana anterior, el día miércoles, sí, exactamente, y ya nos decían que posiblemente ya cambiaban para la jurisdicción del municipio, entonces ya no estaban atendiendo normalmente. ¿Que aún no habilitan esto de la revisión, que venga la otra semana o que llame? Está medio complicado porque yo vengo de lejos, allá está lejos, viene perdiendo el día de trabajo y... Pretendíamos arrancar ahora este lunes... martes 7, pero debido a circunstancias que se van de nuestras manos, no podríamos arrancar con esta fecha establecida. Por tanto, son inconvenientes que se han presentado entre la Agencia Nacional de Tránsito y el GAD Municipal. La Agencia Nacional de Tránsito debía habernos otorgado especies, placas y claves para poder utilizar y maniobrar el programa. Por tanto, no podemos efectuar todavía la matriculación vehicular. Entonces, nuestra tarea en este momento es ya verificar el proceso y configurar la base de datos. Eso significaría que en este momento, in situ, lo que vamos a hacer es verificar las seguridades y los usuarios que se van a manejar acá en el GAD. Terminamos esa configuración, hacemos unas pruebas y estaría listo por la parte tecnológica. ¿De parte del municipio en cuanto a equipo y todo lo que se requiere para que esto quede a punto sea cumplido? Es correcto, ellos tienen los requisitos mínimos solicitados, se ha hecho la verificación, están con el equipo tecnológico indicado para el caso. Oficialmente el municipio asumió la competencia de matriculación vehicular el 15 de julio, siendo el segundo cantón azuayo en hacerlo. Sin embargo, el problema no terminó allí. Más bien empezó uno nuevo por falta de especies que entrega a la Agencia Nacional de Tránsito para que permita atender a cientos de usuarios que desde varios puntos de la provincia y fuera de ella acuden para cumplir ese requisito. A ello hay que sumar la lentitud del programa informático, es la explicación que se dio a los usuarios. Lo que pasa, señora, es que solo tenemos pocas especies. Asumimos competencias, pero nos han dado pocas especies y... no podemos atender a todos. Sí, lo que pasa es que no salen los 20 turnos al día. El programa está saliendo en el mejor de los casos 8 a 10 matrículas por día. Es un nuevo software que el Estado nos otorga que utilicemos y nos obliga a utilizar eso. No podemos, no es opcional, tenemos que utilizar y es un poco más tedioso y tiene las mejores seguridades y todo. El viernes 24 de julio, los propietarios de más de 75 vehículos y al menos 10 motocicletas estacionaron sus unidades en 5 cuadras en espera de un cupo para matrícula. Muchos de ellos llevaban días de espera e hicieron fila desde el día anterior, pero la Unidad Municipal de Tránsito de Girón no podía atender a más de 20 personas. No sé, serán los que no pueden saber manejarlo todavía o será el sistema mismo mal. No atienden seguido. Yo estoy desde ya 15 días que ando yo. La falta de especies sería el gran inconveniente, pero según se publica en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, son los municipios quienes deben elaborar y emitir las especies de acuerdo a especificaciones técnicas. De parte de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, se anunció desde la semana anterior que los días 27, 28 y 29 de julio se atenderán únicamente 40 turnos a personas domiciliadas en Girón.
En un recorrido de este medio a las 5:30 de hoy, ya existía una cola de 50 vehículos en espera de cumplir este requisito, antes de que concluya el mes y con ello pagar multa.